estamos emprendiendo al mercado más de 60 mujeres. El resto están en proceso de capacitación, que a nivel del distrito de Limatambo tenemos más de 100 mujeres emprendiendo en el tema de tejido. En este mirador estamos atendiendo fin de semana, ya estamos atendiendo, estamos abriendo muy tempranito y a la vez también se ofrece gastronomía, que seguramente posteriormente van a invitar mis compañeras. Entonces, y propiamente nuestros tejidos están expresados en nuestros recursos de la zona, nuestras expresiones artísticas. Tenemos aquí un gorro que hemos diseñado acá en Comía Sondo y vicuña en el sector de Samas, en nuestro Apuzamas. Y aquí está expresado nuestra gráfico de las compañeritas que tejemos en este lugar. Entonces todos nuestros tejidos, igualmente también acá tengo otra compañera que produce también, estamos expresando nuestros productos, bandera de Limatambo que es palta, estamos empezando a plasmar en nuestros tejidos nuestra palta. ¿Es una palta? Esa es una palta y también lo vamos con su pepe y corazón. Con su pepe y corazón. Por ejemplo, esta paltita es para, hacemos llaveritos también y es un regalito para los esposos que ya son casados, ¿no? Con su corazoncito. Pero a la vez también hacemos paltitas de un con pepa y la mitad sin pepa. ¿Esto solamente para casados? Esto es para casados. O sea, si viene con otra chica, no. No podemos venderlo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se enteran? Vamos, nosotros las explicamos. Por ejemplo, a la vista esto tiene su corazoncito, pero en cambio las paltas que producimos para solteros o para enamorados son dos paltitas con una pepa y la mitad, ¿no? Y se compran esto. Esto es como un augurio de felicidad, de paz que van a llegarse a casar. ¿Y para las novias, fiu fiu? Bueno, para las fiu fius no producimos porque todo Limatambo somos mujeres fieles, amplias mujeres fieles, esposas fieles. Bueno, no tenemos fiu fius acá. Y tenemos también así, estamos empezando a producir nuestros chalecos de lana de oveja, que también tenemos oveja en esta zona. Está expresado también nuestro vuelo de cóndor, que expresamos también en nuestro tejido. Está expresado también algunas andenerías de nuestro centro arqueológico de Tarahuasi. Y así estamos empezando a producir nuestros tejidos, expresando todos los recursos con que cuenta el distrito de Limatambo. Esta poema voy a dedicar con mucho cariño para los señores visitantes y para todas nuestras autoridades del distrito de Limatambo y a todas mis compañeras artesanas aquí en el mirador de Sarcantay. Esta poema dice: a mi comunidad Pampaconga, mi comunidad Pampaconga, donde el cóndor vuela y las vicuñas corren de alegría y las pajas suenan junto con el viento y las neblinas blancas reflejan como los ojos de los limatambinos y las pampaconguinas. Gracias. Exhibiendo también un poncho hecho con manos de nuestras productoras artesanales de Pampaconga. Exhibiendo también otro poncho. Fuerte las palmas. Estos son los trabajos hechos a base. La señora Dalila Jaime. Y entra a la pista la señorita Nora Mesa y la niña Mía Jaime. Fuerte las palmas. Y al vaca.
González, de la comunidad de Tomacaya. Fuerte las palmas. Ahí están las chalinas de telar, hecho por manos de nuestras productoras de la comunidad campesina de Tomacaya. Estas chalinas están hechas por manos de productoras de la comunidad de Tomacaya. Acá también presente el sector Chajianca, con estas chalinas de telar. ¡Fuerte las palmas! Ahí tenemos los llaveros con nuestro producto bandera de Limatambo, las ricas paltas. Tenemos gorras, chalinas. ¡Fuerte las palmas! Yo me llamo Juan Franklin Mamán y tengo 12 años. Yo estoy haciendo acá el tejido aguay y estoy haciendo una correa que tiene de ancho 5 y de largo 100 centímetros. Esta se utiliza para amarrar el pantalón para que no se baje. Y luego, acá empezando para hacer esto, necesitamos hilar. Como acá mi compañero está hilando de la vicuña, le está haciendo, y ahí luego pasamos al procedimiento de escoger cómo se va a hacer, y el diseño se llama el diseño de chacano. Gracias.